La delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, y el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Cano, han presentado junto a representantes de establecimientos hosteleros de Chiclana la sexta edición de la Semana Gastronómica del Atún de Almadraba, que se desarrollará del 14 al 23 de mayo. Se trata de la sexta edición de un evento gastronómico muy importante en el que participarán establecimientos como el restaurante Tapería Maridaje, restaurante Los Pescadores, restaurante Popeye, El Campanario, Chiringuito El Bongo, La Embajada, Salones Pico de Oro Club La Barrosa, Restaurante Cachito Novo, Restaurante El Farito, El Patio de los Pinchos y Restaurante La Trastienda. Después de un año complicado en el que hubo que suspender las rutas gastronómicas previstas por el tema de la pandemia, han vuelto, según han dicho, con mucha ilusión, con el objetivo de deleitar a los vecinos y los turistas con platos elaborados con un producto estrella, como el atún rojo de Almadraba, según ha expresado Pepa Vela. Por su parte, Vittorio Cano ha destacado que durante 10 días se podrá disfrutar de magníficos platos elaborados por un total de 11 establecimientos hosteleros de la ciudad, según ha indicado el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería. Hay que resaltar que las personas que participen en esta sexta edición de la Ruta del Atún de Almadraba tendrán la oportunidad de obtener distintos premios al colgar los platos en las redes sociales, entre ellos cajas de botellas de vino de Chiclana. Y que con muchísima ilusión hemos empezado este año para deleitar a, no solamente a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, sino a todos aquellos turistas que estamos esperando como agua de mayo. Y hemos visto al iniciar este acto de presentación el vídeo de 9 establecimientos, que la verdad, la demostración de esas cosas tan ricas y tan buenas y tan excelentes que podemos hacer, que hacemos en nuestro pueblo y qué es lo que ofrecemos, porque la cultura gastronómica es importantísima. Es una carta de presentación que todos sabemos que es muy necesaria e importante que trabajemos en excelencia y en calidad. Y desde luego Chiclana ha dado un salto muy importante en la rama gastronómica, en este sector. Y desde luego quiero, como delegada de Fomento y de Turismo, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en este salto de calidad y sobre todo en estos tiempos tan complicados. Este tipo de actividades son las que tenemos que seguir realizando, promoviendo, para moverlas mucho en redes, que este es uno de los aspectos principales que también tenemos y novedades que tenemos este año, es el esfuerzo que vamos a realizar por las redes sociales para visualizar, para dar a conocer la calidad y la excelencia que tenemos en nuestro restaurante de Chiclana. Indicaros que bueno, empieza este viernes, así que animo a todas las personas que me están escuchando o viendo que a partir de este viernes vayan por los restaurantes y que van a participar, que son al menos 11. Ahora Vittorio, el presidente de la Asociación de Hostelería, no indicará cuáles son los restaurantes que van a participar. Y que sepan, bueno, que seguimos con los premios, con las semanas gastronómicas, todas aquellas personas que degusten estos magníficos platos del atún, que estamos en esta temporada, por eso presentamos ahora, podrán colgarlo en las redes sociales y optarán por un regalo de vinos, por supuesto, de aquí, de nuestra ciudad. Así que nada más, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos por el esfuerzo, por el trabajo, por lo bien, porque en definitiva cuando hacéis estas comidas, estas cosas tan ricas, nos hacéis felices, ¿no? Por darnos esa felicidad. Hemos vuelto con ganas y con pequeños cambios, como lo habéis comprobado. Normalmente hacíamos un ronqueo y presentación de concurso de todos los platos in situ, que eran el sotillo habitualmente. Bueno, pues esta vez, como habéis visto, hemos ido a los restaurantes y le hemos traído aquí. Son 11 restaurantes magníficos, en el cual vamos a tener una semana, 10 días prácticamente, para poder saborear el gran plato estrella, digamos, de Chiclana, porque es una tradición, hay que decir, tradición muy arraigada en Chiclana de toda la vida. Y hay que dar ese empuje porque Chiclana siempre ha sido destacado en el atún, porque era el primero que tenía una almadraba, por lo cual hay mucha costumbre y está en el ADN de Chiclana. Como hemos comprobado, hemos visto los vídeos y como ha dicho la delegada, pues vamos a tener una gran campaña en redes sociales en el cual vamos a darle promoción a nuestro producto estrella en Chiclana. Aparte, en esas redes sociales también va a tener opción los clientes de poder entrar, concursar, enseñando los platos en las redes sociales, en el cual podrá tener unos estuches de vinos de Chiclana, porque también tenemos unas bodegas magníficas en Chiclana y hay que promocionar nuestros productos.
Y encima que agradecer a la delegada, al ayuntamiento, por este magnífico, la colaboración y dejarnos este magnífico museo. Y también, bueno, a la, como no, a la Junta de Andalucía por seguir intentando de ayudar a las promociones de los productos locales. Y gracias al ayuntamiento, pues podemos también difundirlo muy bien por Chiclana, y que invito a toda la ciudadanía y a los, ya los turistas que por fin pueden ir viniendo ya, van a tener un excelente plato que probar. Y nada más. Y gracias a todos por su colaboración.